primer lugar, agradecer la asistencia de los presentes a un acto tan emotivo para esta agrupación de cofradías como es la presentación del pregonero de la Semana Santa 2013. Para nosotros es un honor y nos llena de un cariño especial, ya que la figura de este año recae en un miembro de la permanente de esta agrupación, un cofrade más que reconocido y una persona plenamente capaz de pregonar nuestra Semana Santa, no solo por su vivencia, sino por el gran cariño que tiene a esta ciudad. Ha trabajado y sigue haciéndolo intensamente por Linares. Dedica su tiempo a múltiples tareas, pero hoy no queremos resaltar aún más su faceta cofrade y no solo en las hermandades de pasión, también en las de gloria. Sin más, cederle la palabra al consejero de esta agrupación, don Javier Águila, que hará una breve reseña sobre la figura de este pregonero. Nacido el 6 de diciembre de 1951 en la calle Rosario número 13 de Linares. Cursó sus primeros estudios en el colegio de don Andrés Martín. Posteriormente se fue a Madrid y allí en el Instituto Virgen de Atocha continuó los mismos. Los domingos iba a misa a la basílica que había junto al colegio. A su vuelta a Linares trabajó en los talleres de don Bernabé López Machado, lo que simultaneó con su estudio de maestría industrial delineante. En el curso 1974-75 comenzó a impartir clases de automoción en la misma escuela. En el año 1978 aprobó las oposiciones de maestro industrial a nivel nacional en Madrid en la especialidad de automoción, pidiendo destino a Linares gracias a su puntuación conseguida en dichas oposiciones, al Instituto IES Reyes de España, donde permaneció impartiendo clases hasta su jubilación el 20 de enero del año 2012. Cofradiero hasta la médula, es hermano de distintas cofradías y hermandades. Hermandad de la Santa Cena Sacramental y Nuestra Señora la Virgen de la Paz. Hermandad del Nazareno de Linares, así como del Nazareno de la Estación de Linares Baeza. Hermandad del Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Salud. Hermandad del Descendimiento y Nuestra Señora de las Penas. Y de las Hermandades de Gloria de Nuestra Patrona, la Virgen de Linarejo y Nuestra Señora del Rocío. Y además, costalero del Nazareno y de Nuestra Señora de la Salud. En los años 1988, 89 y 90, fue hermano mayor de la Cofradía del Nazareno, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. En el periodo de noviembre de 2006 hasta el 31 de octubre de 2007, fue hermano mayor de nuestra patrona, la Virgen de Linarejo. En el año 2009, fue pregonero de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. En la actualidad y desde su jubilación está dedicado a varias asociaciones culturales y a la restauración artística. Es vocal de Relaciones Públicas en la Hermandad del Nazareno y vocal de formación en la Agrupación de Cofradía de Linares. Actualmente está preparando los actos para celebrar el 25 aniversario de la salida de San Juan Evangelista a Costalera. Y después y siempre a lo que Dios quiera de él. Y a mí me gustaría añadir que desde que lo conozco me pareció buena persona y desde que se integró en la agrupación pues me parece que está aportando muchísimas ideas muy buenas y está desarrollando una actividad muy útil y muy necesaria y muy práctica para todos nosotros. Así que de verdad es un honor tenerte como pregonero. A mí cuando me pide o me dice mi currículo o algo, son muy cortos. Linares, el Nazareno, nuestro patrono, y para contar. Como habéis visto, no hago ninguna ostentación de algunos sitios, como bien pone, asociaciones culturales a las que pertenezco, ¿no? No tampoco de cursos, del otro, de... Muy simple.
Para mí es pues vuestra presencia, vuestra amistad. Lo único que podía decir, pues tuve una época muy bonita para mí, por cierto. No sé cómo, caí también un tiempo en la política. Y mi orgullo es que salí con más amigos que enemigos podía haberme buscado en esos términos, ¿no? Y mi amigo Luis lo está padeciendo, lo siento, ¿verdad? Pero yo hacía amigos, y amigos que después de terminar aquel periodo, por ejemplo, pues seguimos con la amistad, que es muy difícil mantener la amistad. Del pregón, bien puedo decir, me está costando bastante trabajo. Bastante trabajo porque son muchas cosas, muchas vivencias. Por suerte nací en este bello pueblo, y por circunstancias de la vida, por hijo de vida, no fue por otra cosa, no sufrí ni el servicio militar. Quiero decir con esto que, a excepción de aquellos años en mi juventud muy pequeñito que pasé en Madrid, como veis ya lo ha reflejado don Javier, que tengo que contar alguna anécdota de alguno de los que estáis aquí, que digo, después vamos a ir a tomarnos un refrigerio, que es lo típico, no, nosotros las cofradías, tiene que ser así, no, celebrarlo. También el Señor lo celebró con su cena, ¿verdad? Pues, lo he dicho bien, ¿verdad? No digo no vayamos. Y entonces me hace gracia, lo tengo que repetir, porque después esta mañana, dije, es que a los niños, digo, pero vamos a ver tus niños, dice, mi niño es que tiene 11 años. Y entonces le he contado, donde siempre me siento en las reuniones, con todos mis hermanos, más que amigos y hermanas. Y bueno, y aquí Mary, pues ya unos días antes, ya los que habéis pasado por la agrupación sabéis más o menos el proceso que lleva esto, ¿no? Pues se baraja un nombre que otro, tal, bueno, ya estaba hecho, yo tan tranquilico. Cuando de buena primera dice aquí mi Mary Eusebio, todavía no lo asumí, pero bueno. Si en algo creéis que ahora estáis a tiempo de hacerme alguna pregunta, soy capaz de contestarla, si no sea muy, muy difícil. Y lo bueno también, al tener tiempo, como bien ha dicho don Javier, me jubilé un 20 de enero, pero no fue un día cualquiera, es que el 20 de enero es San Sebastián, copatrón de Linares. No saben si era el patrón o patrón, ahí no, ahí no lo tenemos claro, ¿no? Celebramos San Agustín porque es mejor que hay en agosto. Y pasa como en enero, siempre por los fríos, no sé por qué sería. La verdad que tantos historiadores y estudiosos que tenemos en Linares, pero aún nadie no lo he oído. Y mira que procuro ir a todas las charlas culturales, a vida y por haber. Y desde entonces, pues, me falta tiempo. Me falta tiempo, y ya se lo dije a Mary como a tantos otros de vosotros que por favor me dejéis terminando alguna cosilla, y prometo que estaré con vosotros para lo que me necesitéis, y ojalá que Dios nos una muchos años y salud. Salud, porque conocemos este mediodía, he conocido el caso de medio pariente, aunque retirado mío, no voy a decir el nombre, es muy conocido, que lo vi hace unos 15 o 20 días, estuve con él, y me han dado la noticia que, bueno, como pasa hoy día, como vemos tanta televisión y por desgracia aprendemos tanto, parece ser que tiene algo feo. Así que nuestra Virgen de lejos, nuestro Cristo nos cuide, y nos vamos. Gracias. Y en primer lugar, felicitar al pregonero de esta Semana Santa. Yo creo que ha sido una elección muy acertada. Eusebio, aparte de que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, yo estudié en el mismo instituto donde él impartía clase, y hemos coincidido muchos ratos allí. Pero aparte de eso, evidentemente, su faceta como cofrade en Linares, su currículum como cofrade, desde luego no se nos puede olvidar. Yo creo que por eso va a ser un buen pregón, un pregón desde el corazón, como él hace las cosas, como lo puede hacer de otra manera. Y yo solamente, pues, desearle suerte, que no te pongas nervioso. Aunque ya tiene muchas tablas, le va a ser muy difícil ponerse nervioso.
pero sobre todo eso, que lo va a hacer seguro desde el corazón, seguro que nos va a dar un buen pregón. Y como él terminaba también su intervención, que tengamos salud, salud para todos, que eso, que no nos falte nunca, que es lo más importante. Y que sigamos manteniendo nuestras tradiciones, nuestra cultura, y sobre todo que sigamos esforzándonos por nuestra Semana Santa, por nuestros titulares y por lo que significa ser cofrade en Linares.